y en octava posición la Tasa Colander de Estados Unidos, 11-18, apoyada en una salida fantástica y sobre todo en una progresión sensacional. La pequeña estadounidense de tan solo 1,60 ha mantenido en la cabeza de la prueba, yo creo que hasta la parrilla, donde Yuliya Nesterenko, con esa zancada enorme, se ha puesto por delante. Ahí estaban igualadas y ahí ya está por delante la atleta bielorrusa, segunda en Lauren Williams. Ahora ya en la repetición sí que se aprecia perfectamente. Verónica Campbell, tercera. Final preciosa, final con tres mujeres por debajo de 11 segundos.